General Patiño, bienvenido a los micrófonos de Mundo Ciclístico y muchas gracias por toda su colaboración en este clásico RC. No, gracias a ustedes, muy amable. La policía pues cumpliendo siempre con estas actividades deportivas desde que salió de Cartagena esta vuelta de RCN, haciendo el acompañamiento y es un parte muy positivo, muy importante para el país. Mucha gente salió a las carreteras. No hemos tenido un solo incidente de accidente que ha presentado las carreteras del país, ni con la carrera, ni con los ciclistas que están participando. ¿Cómo es su afición a este deporte del ciclismo? Bueno, el ciclismo me ha gustado mucho desde pequeño, cuando teníamos esos grandes héroes del ciclismo, como Cochise, Pachón, Niño, entonces, todos esos ciclistas famosos. Desde esa época me ha gustado el ciclismo y me gustan todos los deportes en general. Penúltima etapa de este clásico RCN, claro, que nos ha conducido desde Zipaquirá en medio de una gran fiesta que el alcalde ha promovido con su director de deportes y que ha resultado un verdadero éxito. De Zipaquirá rumbo a la capital del departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja, que igualmente nos aguardaba en medio de un gran entusiasmo. La etapa ha reunido todos los elementos que se encuentran en el deporte del ciclismo. Lluvia, frío, riesgo en los descensos con piso mojado, suficiente montaña con premios exigentes y finalmente buen tiempo y sol para llegar a la capital del departamento, además en lo deportivo de esfuerzo, fatiga, combatividad. La etapa inicialmente estuvo marcada por el ataque de Daniel Rosso, chico del Elegant House, quien se apoderó del primer puerto de montaña en Tierra Negra, unos kilómetros adelante de Zipaquirá, la tierra del pionero del ciclismo colombiano Efraín Forero Triviño. Posteriormente se fue conformando un grupo en el descenso hacia Ubaté, del cual saldría el ganador de la etapa, no sin antes registrar la violenta caída que sufrieron corredores como Fernando Camargo y Álvaro Gómez, lo que les obligó a abandonar la prueba como una muestra exacta de lo que sucedía en el descenso con el piso mojado. En la meta volante de Ubaté se presenta un duelo espectacular entre los dos de los protagonistas por este título, Marlon Pérez del equipo del Colombia Claro y Carlos Pantano, quien traía la camiseta de líder de esa modalidad pero la perdió en el último lance frente al experto Marlon Pérez, quien entonces se apoderó del título por un solo punto, y en la última meta volante donde ellos se iban a encontrar, porque a partir de Ubaté se encontrarían otro par de metas volantes, pero allí ya no estaría ni Marlon Pérez ni tampoco Pantano. Fue a partir de ese momento cuando se conformó un grupo de 12 corredores, integrado por Alex Atapuma del Postal Express, Jairo Salas del GW, igualmente estaba ahí Diego Calderón del equipo Claro y su compañero Camilo Gómez, estaba Jonathan Millán del GW, se encontraba también Jonathan Paredes del equipo de las Fuerzas Armadas, Edison Gómez del Mago Editores, se encontró aquí también el corredor Alarcón, José Alarcón del Movistar, de la misma manera también estaba de la Lotería de Boyacá Edgar Fonseca, Carlos Vázquez de Itagüí y Juan Diego Ramírez de Supergiros, que quería hoy también pues ratificar su nombre y dejar su huella como uno de los grandes corredores colombianos de los últimos tiempos y que partió como un favorito que no pudo reeditar el prestigio y el título del que llegaba precedido. Pues bien, esa fuga poco a poco fue incrementando su diferencia y apoderándose de todos los puestos, los premios intermedios que había, las metas volantes, los premios de montaña en Chiquinquirá, un poco más atrás en la Palestina, y así sucesivamente se fueron apoderando de todo hasta convertir a Edison Gómez del Mago Editores en el campeón de los premios especiales, los sprint especiales Efecti. La fuga llegó a tener ventajas de 3 minutos 15 segundos, luego pasó a 5:30, más adelante pasó a 7:35 y llegó a contabilizar hasta 8 minutos y 40 segundos cuando entraban en Sutamarchán.
y se iniciaba un tránsito en terreno plano y con algunos columpios antes de llegar al peaje de Villa Leiva, donde se iniciaba el primer puerto montañoso de 10 kilómetros hacia Samacá, el primero de los más difíciles del día, teniendo en cuenta que había tres que eran Tierra Negra, Samacá y Cucaita como los más exigentes. Pues bien, en este segundo puerto montañoso hacia Samacá, el grupo inicialista comienza a desmembrarse y se conforma un lote en donde aparecen Camilo Gómez, Millán, también Diego Calderón, Juan Diego Ramírez y el venezolano que corre para el Movistar Alarcón. Los otros corredores fueron perdiendo poco a poco la estela del grupo, y anotemos que Rodolfo Torres, quien hacía parte del grupo puntero para sumar 12 corredores, inesperadamente sufrió un daño mecánico que le rezagó y no pudo hacer parte entonces de este paquete. Pues de ahí, como dijimos, salió el ganador de la etapa, Camilo Gómez, en duelo con Millán y apoyado en su compañero Diego Calderón, para dejar entonces las cosas como estaban, mientras que en el grupo de los grandes astros, Oscar Sevilla y Alex Cano llegaban con el mismo tiempo, al igual que otra buena cantidad de corredores. Así las cosas, tenemos entonces al corredor del equipo Claro, Camilo Gómez, ganando con ventaja de 12 segundos sobre Jonathan Millán y sobre Juan Diego Ramírez 15 segundos. Y en la clasificación general, Oscar Sevilla partirá para la última etapa, una contrarreloj individual, con ventaja de 25 segundos sobre Alex Cano y Rafael Infantín, y el corredor Oscar Sánchez, ahora situado a 2 minutos y 51 segundos. El lance final, una contrarreloj que terminará en la Plaza de Bolívar, saliendo del histórico puente de Boyacá, con Oscar Sevilla como gran favorito, pero igualmente habrá que esperar a que termine la carrera en el sector urbano de la capital boyacense, que se viste de fiesta para este final del clásico RC. Hombre, muchísimas gracias. Agradecerle primero que todo a las personas que hacen posible que nuestro equipo Colombia Claro esté en lo más alto del ciclismo colombiano. Agradecerle a mi papá, a mi esposa, a mi mamá, a mi hermano, a mis dos hijas en Sogamoso, dedicárselo todo a ellos, a todas las personas que nos conocen, al profesor Carlos Mario, que nos dio la confianza para este clásico, y bueno, también a mi compañero Diego Calderón, que fue un apoyo mío en la subida. Bueno, redonda la victoria, consiguieron etapa y también el título de las metas volantes con Mardo. Sí, de salida intentamos, ese era nuestro primer objetivo, tratar de ganar las metas volantes, lo logramos, tratamos de caer en las siguientes fugas para no puntuar más en las metas volantes, se nos dio la volada y bueno, al final ya planteamos la cuestión para la etapa. Prácticamente en la llegada se vio que usted solamente trabajaba, ¿qué pensabas que de pronto lo pudiera atacar de atrás? Bueno, en la subida de Samacá veníamos un grupo, veníamos casi todos, se hizo una selección cuando mi compañero Diego Calderón partió. Miré que las fuerzas me acompañaban, le dije a él que venía muy bien, que Jonathan Millán era el rival fuerte a vencer. Esperé hasta el último momento, hasta faltando 500 metros, no me desesperé cuando nos entró Juan Diego y bueno, ya sabía cómo era la llegada y traté de rematar lo mejor posible. De Cartagena y Claro, del líder general. ¡Fuerte el aplauso!